Bueno, el grupo de investigación que coordinamos se llama Educación Física, Enseñanza y Escolarización del Cuerpo. Está inscripto en el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales del ISEF y está integrado por docentes del ISEF, estudiantes y egresados. Nos pareció importante tener como primer nombre y tenerlo en el nombre el término Educación Física porque es una de las prioridades en las que nos enfocamos. La tradición de un campo fuertemente centrado en prácticas hace difícil insertar un espacio de producción de conocimiento de esta naturaleza. Nuestra preocupación desde el comienzo fue tratar de identificar aquellos problemas teóricos que han justificado las prácticas de la educación física. Y desde ese lugar es que hemos centrado los trabajos de investigación en equipo y los trabajos individuales que cada uno de nosotros hemos llevado adelante. Nuestro grupo tiene la particularidad de preocuparse por estudiar la educación física como disciplina y en ese sentido como posibilidad de campo de saber específico. Para poder sostener teóricamente este trabajo ha sido fundamental el diálogo con otros espacios universitarios en Uruguay, especialmente la Facultad de Humanidades. En ese sentido, nuestros marcos teóricos se centran en la tensión entre una tradición volcada hacia las ciencias biológicas y un reposicionamiento de las ciencias sociales y humanas. Para nosotros la enseñanza responde a un saber específico. En ese sentido, la enseñanza necesariamente es parte de nuestras investigaciones vinculadas con el saber de la educación física. Allí la preocupación por la reconceptualización del sujeto, no como un ser biológico, la reconceptualización del cuerpo como un problema permanente de la educación física y su tensión con un disciplinamiento y una educación del cuerpo y, como sosteníamos anteriormente, la tensión entre pensar la enseñanza como la preocupación de ciertos objetos propios de la disciplina que construidos desde la cultura deben transmitirse en ella y la preocupación pedagógica son los ejes fundamentales en los que se centra nuestro trabajo.